Y te decía, esta sección que es tubular de acero, se le conoce así como sección PTR, lo que significa es perfil tubular de acero, perfil tubular recto. Recto. Bueno, ahí está nuestra sección PTR. Y bueno, estas medidas pues van a depender un poquito de las dimensiones que ustedes nos propongan de largo, ¿no? Les decía, el día de hoy nuestra intención es continuar con el tema de deflexión. Deflexión de vigas. O escrito tal vez en un término un poco más mexicano, le llamamos flecha. ¿Cuánto se flecha o cuánto se cuelga la viga, ¿no? Ahora, para eso nosotros la vez anterior nos habíamos dado cuenta de que la ecuación Euler-Bernoulli describe esta flecha en términos de su segunda derivada. La segunda derivada de la flecha respecto a una x cuadrada es igual a la expresión de momentos entre e y. Dicho de otra forma, podemos despejar ese término de diferencial de x cuadrada y podríamos encontrar la segunda derivada de y en función de el momento por su segunda diferencial entre e y. Y bueno, si nos ponemos un poquito más intensos, podríamos integrar a la izquierda e integrar a la derecha y encontrar con ello la flecha, ¿no? La flecha que va a ser la doble integral. Es más, dame la oportunidad de sacar. Ay, se me movió mi pantalla. Esa doble integral vamos a hacer explícitamente del momento respecto a x cuadrática. Y el término EI lo podemos sacar como una constante, E por I. Fíjate que si nada más lo integro una sola vez, entonces encontraría la pendiente. La pendiente en cualquier punto, ¿no? En cualquier X. Y eso sería 1 entre E y multiplicado por la integral del momento diferencial de X. Bueno, ahí están este par de expresiones, que son las que intentamos resolver la sesión pasada y hoy también vamos a hacerlo, porque nos interesa que a ustedes les quede muy, muy, muy claro. Entonces, prácticamente vamos a hacer un problema similar al de la vez pasada para encontrar esta flecha. Para eso, bueno, pues prácticamente lo que hacemos es el método de las áreas, ¿no? Seguramente en alguna otra sesión haremos el método de integración, pero ahorita me interesa mucho, mucho que te quede claro el método de las áreas. Entonces, pues no sé, ustedes, díganme, como de qué longitud hacemos nuestra viga el día de hoy? La vez anterior me parece que la hicimos de 6 metros y otra vez de 8, ¿no? Creo que de 7 también ya la hemos hecho. ¿Qué longitud le ponemos el día de hoy a nuestro problema? 5.97. ¡Órale! Muy, muy, muy específico. 5.97 metros. Ahí están nuestros 5.97 metros que nos sugiere una compañera. Y para esos 5.97 metros, vamos a considerar que esta viga de acero la vamos a trabajar el día de hoy, a ver qué resultado nos arroja. De 30 centímetros. 30 centímetros de peralte por una base de 16 centímetros. Y vamos a considerar que el espesor de las paredes son iguales en todas las direcciones y que tiene un espesor de 1 centímetro. Bueno, ahora, esta viga que nos sugiere la compañera que tenga 6 metros de longitud, no sé si le pudiéramos considerar una carga en alguna cierta ubicación. Ustedes díganme más o menos en dónde la ubico, a qué distancia del apoyo A o a qué distancia del apoyo B. ¿Cómo a qué distancia? ¿Se fue mi internet? No, creo que no. Ah, 3.75. Órale. 3.75 significa más de la mitad. Vamos a colocarla por aquí, a una distancia de 3.75 metros. 3.75 metros, lo cual nos daría una distancia complementaria de 5.97. 5.97 menos 3.75. La distancia complementaria valdría 2.22. Es más, yo creo que la tengo que mover un poco más, ¿no? Denme la oportunidad.
3.75 nos dijo el compañero. Entonces vamos a colocarla, yo creo que como por aquí. Como por aquí, 3.75 hasta donde está la carga. Eso significa que tengo que mover mi carga un poquito. Ah, control Z. Estoy moviendo. Y la distancia complementaria, bueno, nos quedaría en esta ocasión de 2.22 metros hacia el otro extremo. Bueno, ahí está nuestra carga. No sé, una pregunta, ¿cuánto le consideramos el día de hoy de carga? Tal vez unas 3 toneladas, 4 toneladas, 3.7, 4.5. ¿Cuánta carga le consideramos el día de hoy? 4.5. Órale, 4.5 nos dice la compañera. Ahí lo colocamos, 4.5 toneladas. Vamos a ver qué deformación se generaría para esta viga. Como me interesa mucho, mucho que este procedimiento lo aprendas bien, todavía vamos a omitir el peso propio, ¿no? Tal vez para nuestra siguiente sesión ya le vamos a considerar el peso propio, pero ahorita todavía no. Bueno, ahí está nuestro ejemplo. Y evidentemente que podríamos calcular el momento de inercia de esta sección. Ese momento de inercia, como resulta que tiene una pared que mide lo mismo, pues resulta que el centroide de la figura externa y el centroide de la figura interna coinciden. Como coinciden, pues prácticamente voy a poder calcular ese momento de inercia como la inercia externa, la inercia del rectángulo externo, menos la inercia del rectángulo interno, para esta pieza hueca, ¿no? Entonces, ya ves que como es un rectángulo, la inercia es muy sencilla, VH cúbica entre 12. En esta ocasión yo tendría la inercia, la externa, sería una base de 16 centímetros por una altura de 30 centímetros al cubo entre 12. Y la inercia interna sería una base de 14. ¿Estás de acuerdo que el hueco mide 14? 14 centímetros por 28 de alto. 30 menos 2 serían 28 al cubo entre 12. Y eso nos terminaría dando una inercia externa de 16 por 30 al cubo entre 12. Nos da de 36 mil centímetros a la cuarta menos la inercia interna, que sería 14 por 28 al cubo entre 12. Y eso a mí me da 25,611 centímetros a la cuarta. Bueno, pues esta figura hueca resulta que va a tener una inercia de 10,389 centímetros a la cuarta potencia. Ahí está nuestra inercia. Fíjense que nos es necesario tener la inercia, porque eso sí depende de la sección geométrica, ¿no? En cambio, si sabemos que tenemos acero, tú recordarás que el módulo elástico del acero es de 200 gigapascales. 200 gigapascales, lo cual equivale a 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, requerimos ese par de valores porque cuando realicemos las integrales o cuando realicemos el cálculo de las áreas, nos va a pedir ese valor de E por I. Entonces, de una vez lo podemos estimar, ¿no? Si yo multiplico el módulo elástico del material por el momento de inercia de la sección transversal, pues yo tendría que tomar mi calculadora. Déjeme hacer mi pantalla un poquito más pequeña. Tomaría mi calculadora y yo tendría que multiplicar este valor de E o de módulo de elasticidad de 2 millones, por mi momento de inercia que vale 10,389. Y te das cuenta de que ahí nos da una cantidad enorme, ¿no? Algo así como 20,000 millones. 20,778 millones. Si multiplico kilogramos entre centímetro cuadrado por centímetros a la cuarta, mi resultado queda en kilogramos punto centímetro cuadrado.
Y esta cantidad tan grande, pues resulta que podemos recorrer el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. 10 dígitos, perdón. Y entonces podríamos escribir este valor de rigidez EI igual a 2.078. Prácticamente lo podemos redondear así, 0.78, 2.078 por 10 a la 10. Quedamos que eran, mira, tres cifras decimales, otras 3 y una más, 10, ¿no? 2.078 por 10 a la 10, kilogramos punto centímetro cuadrado. Ahí está nuestra rigidez E por I. Si queremos calcular ya sea la flecha o la pendiente, hay que utilizar ese valor, ¿no? De E por I. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, ya que lo tenemos, pues vamos a regresar a nuestro problemita y vamos a darle la solución estática, ¿no? La solución que alcanzamos a ver en cualquier libro de estática. Y que sería, bueno, pues encontrar las fuerzas internas. Esas fuerzas internas, una de ellas es la fuerza cortante. Y para poder calcularla, pues antes necesitamos nuestras reacciones. Voy a permitirme esas reacciones, calcularlas tal vez por acá. Sí, aquí las vamos a colocar. Fíjate, si nosotros tenemos una viga sencilla y que tiene solamente una carga puntual como la de nuestro caso, ubicado a una distancia A y a una distancia B, resulta que las reacciones son muy fáciles de calcular. Tu reacción a Y va a tener el valor de la carga por la distancia opuesta entre L. Y la reacción BY va a tener el valor de la carga por la distancia opuesta entre L. Y de esa forma, bueno, pues nosotros podemos tomar nuestra calculadora y multiplicar esos 4.5 toneladas por la distancia opuesta. En el caso de A sería 2.22 y dividirlo entre 5.97. Eso nos va a dar una reacción a Y de 1.673 toneladas. Mientras que la reacción BY sería carga de 4.5 por una distancia opuesta de 3.75 entre 5.97. Ahí me da una reacción de 2.827 toneladas. La suma de esos valores, pues sí me da 4.5, y entonces ya tenemos ahí nuestras reacciones. La reacción A es un poco menor. La reacción A es un poco menor porque está más alejada de la carga. Vamos a escribírselas ahí en nuestra pantalla. Ya te tomo mi plumón, tal vez el rosita, para inscribirle las reacciones. Y en el apoyo A resulta que vamos a tener una fuerza hacia arriba con una intensidad de 1.673 toneladas. Y en el apoyo B voy a tener una reacción que tiene una intensidad de 2.827 toneladas. Bueno, pues ya tengo las reacciones, pues ya podría dibujar mi diagrama de fuerza cortante. Para eso, pues, empiezo con un valor de cero y voy a terminar también con un valor de cero. ¿Por qué? Pues porque antes de que haya viga, no puede haber carga, ¿no? El aire no puede cargar nada. Entonces, precisamente requiere una barra que sea la que sea la encargada de cargar o de tomar esa fuerza. En este caso, empezamos con un valor de cero, y después vamos a subir esta magnitud, ¿no? Este 1.673. Si yo lo subo, seguramente voy a llegar a un cierto valor, 1.673 toneladas positivas. Y inmediatamente después no hay nada que agregar. No hay ni carga hacia arriba, ni fuerzas tampoco hacia abajo. Entonces, como no tengo nada que agregar, pues simplemente se va a mantener ese valor de fuerza cortante constante. Y vamos a prolongar ese valor a lo largo de una línea horizontal,
Vamos a prolongar, prolongar, prolongar hasta que encontremos la fuerza vertical o la fuerza de 4.5 toneladas. Precisamente para eso nos sirven estas líneas grises. Vamos a colocar una de ellas ahí debajo de la carga. Y vamos a colocar otra de ellas un poco más alejada. Y otra de ellas, pues vamos a ponerla tal vez por ahí. Bueno, ahora, precisamente ahí donde esté esa carga puntual, todavía llego con un valor de más 1.673 toneladas. Y eso me daría mi gráfica de fuerza cortante positiva desde el inicio, desde el apoyo A, hasta ese punto a una distancia de 3.75 metros. Ahí está. Pero resulta que cuando me encuentro con esta carga de 4.5, va a provocar una caída en mi diagrama de fuerza cortante de 4.5 unidades. Si yo tomo mi calculadora y manejo ese primer valor, pongamos de 1.673, y le resto 4.5 unidades, voy a llegar a un valor negativo de 2.827. Ese valor negativo lo anoto, 2.827. Y la misma historia, ¿no? Inmediatamente después no tiene carga. Como no tiene carga que agregar o que restar, pues va a mantenerse constante en ese mismo valor. Y con ese valor vamos a llegar hasta el final de nuestra viga, con un valor negativo de menos 2.827 toneladas. Eso nos va a generar nuestra gráfica de cortante negativo. Y justo al final tengo una reacción o una fuerza que va hacia arriba con ese valor de 2.827 toneladas y llegaríamos al cero, al origen. Eso nos gusta, quiere decir que algo más o menos va bien, ¿no? Ese sería nuestro diagrama de fuerza cortante. Probablemente más adelante, cuando tú utilices algún software de cálculo estructural para estructuras más grandes, evidentemente, este tipo de diagramas lo reconocen los softwares anglosajones como Shear Force Diagram. Y bueno, ya existirá un semestre en donde tú hagas cálculo con computadora de este tipo de estructuras, tal vez utilizando SAP o utilizando STAT o ETAPS o cualquier otro programa similar. Pero primero, pues hay que aprender a calcularlo a mano, ¿no? Entonces, por eso, y sobre todo porque el calcularlo a mano nos genera un proceso de pensamiento, un desarrollo mental. Entonces, por eso primero lo aprendemos a calcular a mano. Después podemos generar nuestra gráfica de momento, flector. Y esta gráfica de momento flector, para los tipos de apoyo que hemos manejado hasta el día de hoy, que son apoyos simples, suele empezar en cero y terminar en cero. Dentro de 2 o 3 semanas ya estaremos viendo apoyos más complejos, pero para estos que hemos manejado hasta el día de hoy, empezamos en cero y acabamos en cero. Y cada uno de los elementos diferenciales que tenemos en la parte de arriba, resulta que miden lo mismo, lo cual generarían la misma área. Eso significa que el incremento del primer triángulo o de la primera barra va a ser igual al incremento de la segunda y al incremento de la tercera y al incremento de la cuarta. Y eso va a provocar que mi fuerza, mi diagrama de momento flector, crezca de forma continua en una línea recta hasta llegar a un momento máximo. Eso lo va a lograr al sumar o al integrar todas estas áreas positivas. Después de ese punto, nos vamos a encontrar con áreas negativas y eso va a provocar que descienda. Pero el primer elemento diferencial mide lo mismo que el segundo, que el tercero y que el eneavo. Y eso provoca que las caídas siempre midan lo mismo. La relación de cambio sea la misma y por eso vamos a llegar a un valor de cero. Esa es la esencia de la gráfica de momento flector, que está en función del área de fuerza cortante. Ahora vamos a calcularlo pues como se debe, o sea, estimando los valores correctos del área. Y para eso, pues es muy, muy fácil, ¿no? El área de un rectángulo, nada más tengo que multiplicar la base por la altura. En este caso, una base que mide 3.75 por una altura de 1.673, lo cual me va a dar un área de esa parte positiva, área de 6.27
6.274. Fíjate que como la base está en metros, la base está en metros y la altura está en toneladas, el área está expresada en toneladas punto metro. Y como ya vimos que todos los elementos diferenciales miden lo mismo, pues vamos a subir con una línea recta. Línea recta, línea recta, hasta un valor de momento máximo. ¿Qué tiene ese valor, no? Momento máximo igual a 6.274. Toneladas punto metro. Ahí está. Bueno, ahora, ahí ya construimos nuestro diagrama de momento flector hasta ese punto. También lo asuramos. Y ahora lo que viene va a ser un área negativa. Un área que está por debajo. Y también es fácil de calcular su área, ¿no? Tengo la base que mide 2.22 y la altura que mide 2.827. En ese sentido, esta área va a tener un valor o un área de 6.276. Si te das cuenta, hay una pequeña diferencia, un par de milésimas de diferencia, lo cual haría que bajara este valor hasta menos 0.002. Evidentemente que ese valor de 0.002 es prácticamente un cero. Y yo creo que, de hecho, lo podríamos simplemente redondear a cero, ¿no? Y pues ahí tenemos nuestro diagrama de momento flector. Bueno, hasta ahí, e incluso lo que estamos viendo en la pantalla, es lo que le llamaríamos nosotros parte del curso de estática. Probablemente en tu escuela tal vez viste vigas o no en el curso de estática, pero digamos que hasta todos los temas que están ahí en la pantalla, momento de inercia, reacciones, fuerza cortante y momento flector, todo eso lo podemos encontrar en un libro de estática. Ya sea el Biran Johnson, el Hibbeler, o cualquier otro que te guste, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Hasta esta etapa, hasta esta parte, tenemos alguna duda? ¿O nos estamos entendiendo bien hasta aquí? Solamente yo tenía la duda de por qué en la inercia se le había restado el menos 25.611. Ya, porque mira, lo que pasa es que tenemos una sección hueca. Haz de cuenta que es una sección cajón donde hay un espesor de acero, pero el espesor de acero solamente está alrededor. Entonces, lo que estamos haciendo en esa sección es de que a la inercia que genera la figura externa mide algo así como 16 de base por 30 de alto. A esa figura le estamos restando el hueco que se genera en la parte media. El hueco tiene unas dimensiones que serían de 14 por 28, porque el espesor mide un centímetro. Entonces, por eso le estamos restando ese valor. Ok, ya, perfecto, claro, profe, gracias. Ok, miren, y también, ojo, lo estamos haciendo porque es, digamos que simétrica, y toda la periferia mide un centímetro, lo cual significa que el centro de la figura externa coincide con el centro de la figura interna. Si alguna de esas dimensiones, o sea, si alguna pared fuera más gruesa, híjole, eso nos hace un problema más difícil, porque primero habría que calcular el centroide, el momento de inercia por el teorema de los ejes paralelos y encontrar la inercia de esta figura. Pero en este caso, bueno, estamos asumiendo que todas las paredes miden un centímetro y por eso lo podemos, pues, simplificar de esa forma, ¿no? Ahí estamos encontrando la inercia de nuestra figura hueca. Bueno, ahora, ya que tenemos esa información, pues empezaría, digamos, nuestro curso de resistencia de materiales, ¿no? Este curso, bueno, o este siguiente paso, nos llevaría a dibujar una viga virtual. Esa viga virtual se llama así porque no existe. No existe, pero nosotros la generamos para poder determinar la distribución del diagrama de momentos. Entonces, en esta viga virtual lo que nosotros vamos a hacer es de que para la misma longitud que mide nuestra viga original y para el mismo tipo de apoyos, vamos a generar la carga que pues va a medir aquí 3.3
3.75 y 2.22. Bueno, la carga encima va a ser el diagrama de momentos de esta nueva viga que le llamamos virtual. Bueno, esta viga virtual, con su diagrama de momentos arriba, que tiene un valor pico de 6.274 toneladas punto metro, pues hay que resolverla. Y para resolverla, probablemente lo que más nos convenga sea hacerle un zoom a esa pantalla, ¿no? Olvidarnos de nuestro problema original y simplemente dedicarnos a resolver esta viga virtual. Espérame, estoy tratando de hacerle un zoom. Ahí está. Y solamente nos concentraríamos en ella. Ahora, probablemente alguien nos diga, es que esta viga está más difícil porque tiene un triángulo, un par de triángulos cargados. Bueno, sí, pero la podemos simplificar. La podemos simplificar con la misma barra o la misma viga. Ah, perdón, se me movió mi pantalla. La misma viga, pero en lugar de tener esta área cargada, déjame la dibujo aquí de color rosita. En lugar de tener ese valor, pues puedo sustituirlo por una fuerza puntual. Y esa fuerza puntual que tome el valor del área, lo que mida esa área. Y ese valor lo voy a colocar en el centroide de ese triángulo. Ahí vamos a hacer bajar una carga que mida el área del triángulo. El área del triángulo, pues es muy fácil de calcular, ¿no? Sería base por altura entre 2. 3.75 por una altura de 6.274 entre 2. Y eso nos va a dar un valor de la carga de 76 toneladas punto metro cuadrado. ¿Por qué estas unidades? Mira, porque la base está en metros y la altura está en toneladas metro. A la hora que las multiplico, me quedan metros cuadrados. Toneladas metro cuadrado. Ahí está mi primer fuerza del área rosa, ¿no? Ahora podría tomar otro plumón y tal vez ponerte aquí un área verde. Y esta área verde, también de la misma forma, podríamos encontrar su centroide. Podríamos encontrar su centroide y su área. Y debajo de su centroide, colocar una fuerza con el valor del área verde. En este caso, base por altura entre 2 sería 2.22 por una altura de 6.274 entre 2. Y eso a mí me da un valor, no sé si a ustedes les da lo mismo, de 6.96 de igual forma toneladas metro cuadrado. En esta viga virtual. Ahora, ya tenemos las fuerzas, pero nos hace falta las distancias. Seguramente tú recuerdas de que en triángulos, resulta que el centroide del triángulo se ubica a un tercio de la base, medido a partir del ángulo recto, del ángulo de 90 grados. Bueno, pues entonces esta cantidad de 3.75, si yo la divido entre 3, me diría que el centroide está ubicado a una distancia de 1.25 del ángulo recto. Lo cual significa que desde el otro extremo, desde el apoyo A, va a tener una distancia de 2.50. Para el otro triángulo hacemos lo mismo. Tomamos esa base que mide 2.22 y lo dividimos entre 3. Y eso nos da una distancia desde el ángulo recto que mediría 0.74. Lo cual significa que desde el otro extremo tenemos una distancia de 1.48. Bueno, pues si nuestra viga, ustedes recordarán que nuestra viga medía, creo que 5.97, ¿no? Creo que era la distancia. A ver, vamos a verla. Vamos a buscarla. Sí, 5.97 de longitud. Si nuestra viga completa mide 5.97, bueno, pues ya podríamos encontrar la distancia ahí intermedia, ¿no? A mí me da 1.99.
Bueno, ahora, esta viga virtual que ya simplificamos por medio de dos puntuales, pues deberíamos de calcular su reacción A y su reacción B. Nada más que el procedimiento para esta viga virtual nos diría, mira, cuando resuelvas esta viga virtual, está bien que calcules sus reacciones, pero estas reacciones, en lugar de que se llamen AY y BY, se van a llamar giro en A, o pendiente en A, y pendiente en B. Y una vez que las tengas calculadas en la gráfica hay que invertir el signo. Ojo, nada más en la gráfica, ¿no? No significa que dentro de nuestro cálculo lo invertamos. Bueno, ahora, ¿cómo le calcularíamos las reacciones a esta viga? Pues seguramente nos apoyaríamos en A y verificaríamos qué momento produce cada una de estas cargas. Si hacemos sumatoria de momentos en A, giro horario positivo, igual a cero, pues terminaríamos encontrando una ecuación que sería 0 igual a 11.76 toneladas metro cuadrado por una distancia de 2.50 metros. Eso nos provocaría un momento. Y el otro momento sería el de la fuerza de 6.96 toneladas punto metro por una distancia de 4.49, que sería la suma de estos dos, ¿no? 4.49 metros. Ok. Y ese par de momentos son horarios. O sea, harían girar de forma horaria la viga. Quien se opone es la reacción B. Y la reacción B se va a llamar teta B. Me va a provocar un giro en contra de las manecillas del reloj. Va a ser negativo. Y va a estar ubicado a una distancia de 5.97 metros. Bueno, si te das cuenta, en esta expresión, la única variable, la única incógnita está aquí. Entonces la vamos a mandar del otro lado como positiva. Más teta B por 5.97 metros va a ser igual a la primer multiplicación. En este caso yo tomo mi calculadora y si multiplico 11.76 por 2.5, pues me va a dar un resultado de 29, ¿no? 29.40 toneladas punto metro cúbico. Y le voy a sumar la otra multiplicación, 6.96 por 4.49, y eso nos da un valor de 31.25 toneladas punto metro cúbico. Entonces, si yo hago esta suma y lo divido entre 5.97, voy a encontrar el valor de teta B. Es decir, toneladas metro cúbico entre 5.97 metros. Eso nos va a dar una reacción teta B igual a 10.16 tonelada metro cuadrado. Ahí está nuestro valor de teta B. Ya que tenemos esta reacción B, pues podríamos encontrar la reacción A a través de una sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, hacia arriba positivas. Y entonces eso significaría que yo tengo una teta A menos 11.76 toneladas metro cuadrado menos 6.96 toneladas metro cuadrado más la reacción B, y ya sé cuánto vale, 10.16 toneladas metro cuadrado. Y toda esta expresión la tengo que igualar a cero, si no quiero que se mueva, ¿no? Entonces, pues prácticamente tengo que sumar los valores y mandarlos del otro lado. Eso me va a arrojar que mi reacción teta A valdría, aquí este valor es tonelada, 11.76 negativo con 6.96 negativo
más 10.16 positivo. Si la sumamos así como está, nos daría menos 8.56. Lo mandamos del otro lado de la igualdad y ya nos queda más 8.56 toneladas punto metro cuadrado. Ahora, uno de los dos está siendo más grande, ¿no? Y hay que ver si tiene lógica o no. Aquí lo que nos está diciendo es de que el valor en B está siendo más grande. Y yo creo que sí tiene lógica. ¿Por qué te planteo eso de que sí tiene lógica? Porque mira, esta viga, ¿te acuerdas de que nuestra viga original tiene una carga a 2.22 del extremo B? Y esta carga va a provocar que nuestra viga se cuelgue o se flexione. Lo que nos están diciendo este par de valores es cuánto gira la viga al inicio, cuánto gira un poco de, bueno, no, ahí nada más nos está diciendo cuánto gira al inicio y cuánto gira al final. Aquí lo que nos está diciendo este par de valores es de que el giro al final, el teta B, está siendo mayor, está valiendo 10.16, mientras que el teta A está siendo un poco menor, el giro en A está siendo de 8.56. Ahora, probablemente tú me digas, oiga, pero es que estas unidades yo no le entiendo, ¿no? Aquí nos está hablando acerca de un giro angular, un ángulo que se genera. Y pues las unidades que tiene, pues no son de un giro. Ah, bueno, lo que pasa es de que estamos encontrando el área del diagrama de momentos. Es decir, que estamos sumando cada uno de sus elementos diferenciales, lo cual me permite encontrar esta segunda fórmula, esta expresión de pendiente. Y fíjate que si yo quisiera saber el valor de la pendiente, me hace falta dividirlo entre E y I. Y mi resultado va a quedar en radianes. Ahorita lo hacemos, ¿sale? Dame la oportunidad de hacer algo antes y ahorita lo hacemos. Mira, eso que quiero hacer antes es de que tomemos ese par de valores que ya calculamos y que nos ayuden a trazar nuestra gráfica de pendientes. Esta gráfica que le vamos a llamar aquí gráfica de pendiente. Pendiente. Esta gráfica de pendiente o de teta. Empieza con un valor de cero. Pero ¿te acuerdas de que el procedimiento yo te decía, mira, invierte el signo en la gráfica? Vamos a ver si me puedo mover tantito hacia arriba. Ahí está, tantito hacia arriba. Ya dice, en la gráfica, inviértele el signo. Ah, bueno. Pues entonces, si tengo de forma inicial en teta A un valor de 8.56, me voy a ir a menos 8.56. Aquí está bien. Menos 8.56 tonelada metro cuadrado. Bueno, y a partir de ese valor, voy a empezar a subir el área del diagrama de momentos. Esa área ya la tenemos. Fíjate, aquí la calculamos. El área rosita, ¿no? El área rosita valía 11.76 y es esta parte del diagrama de momentos. 11.76 es su área. Y la otra área también ya la tenemos. Vale 6.96. Ah, bueno, entonces a partir de este valor, yo primero empezaría a subir valores muy pequeñitos, luego valores un poco más grandes y luego valores muy, muy grandes. Y eso me va a generar una parábola que abre hacia arriba. Y después voy a tener valores positivos todavía, pero muy grandes, luego medianos y luego muy pequeñitos. Y me va a generar una parábola que abre hacia abajo. Y esta va a ser la forma del diagrama de pendientes. Ahora, ahí solamente tengo la forma, ¿eh? Hay que, pues, trazarla con los valores. Ya tenemos las áreas y eso nos simplifica prácticamente el proceso, ¿no? Ahora, como ya tenemos las áreas, pues nada más hay que acumularlas. Fíjate, si yo empiezo con un valor negativo, de menos 8.56, que es la pendiente en A, 8.56, y le sumo 11.76, que es el valor del primer triángulo, o el área del primer triángulo,
en el diagrama de momentos, llegó a un valor positivo. Un valor positivo de 3.2. Ese 3.2, pues más o menos va a estar a esta altura, ¿no? Más 3.20. Primero subo poco, luego mucho. Primero subo poco, luego mucho. Ahí está mi diagrama. Y después voy a subir mucho y luego poquito. Pero al valor que tengo ya de 3.2, le voy a agregar la siguiente área de 6.96. Entonces le sumo más 6.96. Y llego a un valor de 10.16. Ese valor, 10.16, primero creciendo mucho y luego creciendo poco, hasta más 10.16 toneladas metro cuadrado. Bueno, ese valor resulta que es precisamente lo que vale teta B. Tal vez no lo alcancemos a ver aquí. Mira, ahí ya lo ves. 10.16. Y quedamos que íbamos a invertir el signo. Entonces, en ese punto va a bajar mi reacción teta B y voy a regresar al origen, a cero. Esa es una muy buena forma de saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Si no regresamos a cero, significa que algo anda mal. Y ahí está, hasta este momento, nuestro diagrama de pendientes. Ahora, me gustaría que tú alcanzaras a ver algo. Mira, este diagrama de pendiente empieza con un valor negativo. Y no sé si tú recuerdas cómo mide los ángulos AutoCAD. Seguramente si tú trazas en AutoCAD una línea, y después te apoyas en este punto para darle el comando rotate o rotate, si le dices quiero que rote un ángulo positivo, pues lo genera hacia arriba. Y si le digo quiero que rote un ángulo negativo, lo genera hacia abajo. Ah, mira, este valor negativo lo que significa es de que al inicio mi viga se está deformando de forma angular hacia abajo. Y que a medida de que avanzo sobre el eje de las X, cada vez voy a tener valores más pequeños y más pequeños. Hasta que llegue el punto en que vale cero. El ángulo con respecto a la horizontal. Después de este punto donde el ángulo vale cero, o aquí, voy a empezar a tener valores positivos del ángulo hasta que llegue a un valor máximo de 16. Y ahí estoy generando mi gráfica de pendiente. Ahora, la vez anterior, yo recuerdo que te dije, la vez anterior, no íbamos a calcular el ángulo. Hoy lo podemos hacer. Porque digamos que estamos repitiendo un proceso y te está siendo más fácil, creo yo. Ahorita calculamos el ángulo, pero antes les preguntamos, ¿cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O a alguien se le está dificultando algo? Creo que vamos bien. Yo, profe, en la parte de la gráfica donde se invierten los signos, ¿en qué parte se invierten los signos? No me quedó muy claro. Ya. Mira, ya ves que hicimos aquí una sumatoria de momentos y que realizamos este procedimiento y nos dieron este par de reacciones, 10.16 y 8.56. Esas serían las reacciones de nuestra viga virtual, o sea, lo que llevaría hacia arriba y hacia arriba. Nos dieron positiva, significa que van hacia arriba, ¿no? Pero si te das cuenta, este valor, aquí te lo voy a anotar, 8.56, este valor en la reacción A, aquí lo puse negativo. Es en ese sitio donde le cambié el signo, donde se lo invertí. Y la reacción B, que vale 10.16, aquí, mira, te estás dando cuenta de que está generando un valor hacia abajo. Está cayendo hasta llegar a cero. En esos puntos es donde le generamos el signo contrario, ¿no? Y digamos que estamos construyendo nuestra gráfica de pendiente de la misma forma
como hicimos nuestra gráfica de cortante. Mira, la de cortante, teníamos una reacción hacia arriba y subimos. Luego una carga hacia abajo, bajábamos. Y al final una reacción hacia arriba, subíamos. Bueno, así como generamos nuestra gráfica de cortante, estamos generando nuestra gráfica de pendiente. Nada más que las dos reacciones las estoy considerando hacia abajo. ¿Cómo ves? ¿Si queda o no? Sí, ya, profesor, gracias. Ok. Bueno, si alguien tuviera otra duda, sería bueno que nos la dijera, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestro diagrama de pendiente. Y yo te decía que usualmente estos valores no los pasamos a ángulos porque son valores muy, muy pequeñitos, ¿no? Mira, pongamos este valor de teta A. Si yo lo quisiera encontrar en radianes, tendría que escribir teta A igual a este valor, 8.56 toneladas metro cuadrado sobre EI. Nada más que EI está expresado en kilogramos centímetro cuadrado. Mira, tú recordarás, déjame mover mi pantalla. Ahí lo tenemos. 2.078 por 10 a la 10 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, esa cantidad, pues nos hace también pasar a la cantidad de arriba a esas unidades. 2.078 por 10 a la 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, nuestro numerador, también le tenemos que hacer la misma operación. Para eso, pues mira, te lo muestro con la calculadora. Ese valor de 8.56, necesito multiplicarlo por 1000 para que deje de estar en toneladas y ahora esté en kilogramos por 1000. Y ya que lo tengo ahí, lo voy a multiplicar dos veces por 100. Porque en un metro hay 100 centímetros, pero están metros al cuadrado. Entonces voy a multiplicar por 100 y otra vez por 100. Y ahí obtengo esa cantidad. Esa cantidad de 85 millones sería algo así como un 8 por 10 a la 7. 8.5 por 10 a la 7. Bueno, ese valor, si lo divido entre 2.078 por 10 a la 10, lo voy a tratar de hacer, fíjate, sería entre 2.078, 3, ahí me faltan 7 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tengo esa cantidad que es un 2.078 por 10 a la 10. Si cuentas las comas, llevamos 9 cifras decimales hasta aquí, y otra cifra decimal sería por 10 a la 10. Bueno, le doy Enter, y ahí me está dando el valor en radianes. Esos 85 millones 600 mil kilogramos punto centímetro cuadrado, perdón, aquí también es punto centímetro cuadrado, resulta que a la hora de dividirlo entre esta otra cantidad, nos da 0.204. Teta A es igual a 0.204.41 radianes. Esa cantidad es bien pequeñita, pero seguramente también no nos la podemos imaginar. A pesar de que sea muy pequeñita, no nos la podemos imaginar. Ahora, tú recordarás que dentro de una circunferencia, aquí lo dibujo, una circunferencia equivale a 2 pi radianes. Eso significa que 360 grados equivale a 2 pi radianes, así como 0.004 radianes, ¿a qué valor equivale, no? Y entonces, si quiero encontrar ese valor, pues lo que tengo que hacer es multiplicar vamos a ponerle así grados sexagesimales, va a ser igual a 0.0041 radianes por 360 entre 2 pi. Si gustas.
gustas ponerle radianes, bueno, al de arriba hay que ponerle radianes y al de abajo hay que ponerle radianes. Y ya con eso se simplifica. Y resulta que mis grados sexagesimales sería ese valor que tenemos en la calculadora por 360. Híjole, se me movió ahí, déjame. Por 360 entre 2 y entre 3.141592. Ahí está. Resulta que lo que se está deformando en el apoyo A es un valor de 0.23 grados sexagesimales. Los grados sexagesimales son los que estamos acostumbrados a medir, ¿no? Que va de 0 a 360. Este valor de 0.23, a ver si nos lo podemos imaginar. Si yo aquí le pido un transportador a Google, mira, resulta que cada una de esas pequeñas líneas, cada una de estas pequeñas líneas nos mide un grado. Entonces el valor que estamos encontrando nos está diciendo que la viga se va a colgar 0.23 de cada una de estas pequeñas líneas. Es una cantidad bien pequeñita. Bien pequeñita. Entonces por eso usualmente no la calculamos. Por eso la vez pasada no la estimamos, ¿no? Esa sería la deformación A o la deformación angular, es decir, la pendiente A en grados, 0.23 grados. Usualmente no nos interesa, pero bueno, hoy lo estamos calculando para que no te quedes con la duda, ¿no? Para que sepas el valor. Y eso también nos permitiría calcular tal vez esta deformación teta B. Fíjate, más o menos ese valor, sin detenernos tanto en el detalle, teta B en grados nos va a dar algo así como 0.27 grados, lo cual también es muy pequeñito, ¿no? Ahora, sí estamos viendo que está siendo mayor en B. ¿Por qué está siendo mayor la deformación en B? Pues porque estamos más cerca de la carga. Mira, si me voy a la parte de arriba de nuestro problema, la carga está más cerca del apoyo B. Entonces es lógico pensar que la deformación que tenga esta viga tenga un ángulo mayor en B que en A. Bueno, ahí ya llegamos a la zona de las pendientes. Ahora, seguramente tú me vas a decir, bueno, pues, oiga, profesor, pero, pues, si no nos sirve, entonces, ¿para qué lo calculamos? Ah, la calculamos porque nuestro proceso hasta ahora lo hemos hecho así, mira, a partir de la gráfica de cargas, generamos la gráfica de cortantes. Y con la gráfica de cortantes, la gráfica de momentos. Y de la gráfica de momentos, la integramos y generamos la de pendientes. Si le calculamos el área a esta gráfica, vamos a lograr a la de flechas. Por eso nos la requerimos, por eso la utilizamos. ¿Sale? Entonces, y también porque tiene un concepto teórico muy importante. Más adelante lo vamos a ir viendo. Control Z, ahí está. Ahora, si yo quiero calcular estas áreas del diagrama de pendientes, algo que me está haciendo falta es la distancia en la que se produce el valor nulo, el valor de cero. Porque este valor de 3.20 está aquí, ¿no? Está a una distancia, si no mal recuerdo, de 3.75, ¿no? A 3.75 estamos encontrando ese valor de 3.20, el de aquí. Pero no, lo que nos hace falta es la distancia X en donde vamos a encontrar este valor de pendiente cero. Y eso no lo tenemos aún. La vez anterior, lo que hicimos fue abrir una hojita de Excel y empezar a hacer iteraciones, ¿no? Empezar a probar con algunos valores. Hoy quisiera que lo hiciéramos de una forma distinta, ¿no? Entonces, fíjate, antes de hacerlo, déjame colocar esta línea de X. No sé si ustedes la quisieran colocar en algún lugar en específico. Pongamos en 1, en 1.5, en 2, o en algún otro lugar en específico. ¿Cómo en qué valor la quieren colocar?
o este... Ah, miren, nos mandó un mensaje en el chat. En 3.41, Adrián nos dice, ¿no? Bueno, en una distancia X de 3.41, vamos a ubicar esta línea. Y esa distancia de 3.41 nos llevaría a un valor de cortante. Pongamos, si en algún formulario te dice el profesor, oiga, escríbame el cortante a una distancia de 3.41, pues encontraríamos un valor de 1.673. Nada más déjenme volver a ubicar esa línea, porque está muy pegada, ¿no? Está muy, está prácticamente a la mitad, y ese valor de 3.41 casi es el 3.75. Entonces, pues más bien lo tendríamos que ubicar más hacia acá, ¿no? 3.41. Ese 3.41, híjole, vamos a suprimir esta área. Me provocaría que esta línea gris esté acá. Bueno, pues entonces, esa distancia de 3.41, te decía, tiene un valor de cortante de 1.63, 67.3. Eso no tiene la mayor relevancia, pero resulta que sí puedo calcular el área hasta ese punto. Y si calculo el área hasta ese punto, pues resulta que voy a poder calcular el valor del momento hasta ese punto. El área hasta ese punto sería multiplicar 3.41 por una altura de 1.673, y eso nos va a dar un área, un valor de momento, perdón, un valor de momento, se lo escribo ahorita, este valor de momento, ahí, va a ser de 5.70. 5.70 a una distancia X de 3.41. Ahora, eso a su vez me permite encontrar el área de momento que hay hasta ese punto. Entonces, mira, si te la dibujo, esta área de momento exactamente hasta ese punto también va a tener un valor. Ese valor lo voy a tratar de escribir aquí. Fíjate, esa área me daría una base de 3.41 por una altura de 5.7 entre 2. A mí me da el resultado que esa área vale 9.73. Estos 9.73, a su vez, es lo que va a subir mi diagrama de pendiente desde este valor. Si yo tomo un valor inicial de 8.56 y subo 9.73, voy a llegar a un valor de más 1.16. Entonces, fíjate, más o menos voy a encontrar un valor por aquí. Ese valor de por ahí, en X igual a 3.41 que nos propuso un compañero, alcanzaríamos un valor de pendiente de 1.16. Híjole, apenas si se ve. Sí, 1.16. Bueno, ahora, no le pegamos al valor en donde la pendiente sale cero o vale cero. Entonces, el día de hoy me gustaría mostrarte un procedimiento con el que lo podemos calcular. Para eso, voy a permitirme darle una captura de pantalla al diagrama de momentos. Hice algo mal. Bueno. Sí. A ver. Inicio Shift S. Voy a copiar este diagrama de momentos. Vamos a copiar estas dos para que nos quede un poco más claro. Me la voy a llevar a la siguiente hoja. Mira, resulta que ya le está costando trabajo a Word. Ya le hicimos pensar mucho, ¿no? Bueno, ahí está. Fíjense, ahí tenemos nuestro diagrama de momento flector. Y resulta que si nosotros quisiéramos encontrar esta distancia, pues prácticamente tendríamos que encontrar el área, no sé hasta qué punto, seguramente que será un poquito antes, pero el área de momento tal que genere este valor. Y eso provocaría que mi gráfica suba hasta un valor de cero. Y eso lo podemos hacer gracias a nuestros conocimientos de matemáticas, ¿no? Fíjate,
Si nosotros tomamos esa gráfica de momento flector y la vuelvo a dibujar aquí al ladito, ese primer triángulo de momento flector resulta que de base tiene 3.75 y de altura tiene 6.274. Adentro de él, yo podría dibujar un triángulo que tenga de base X, que es la que estamos buscando, y que tenga de altura, pues evidentemente, que H. Con el pequeño truco de que yo quiero que el triángulo que mida X por H, no sé cuánto mide, pero el que sea, quiero que esta área que te estoy dibujando en verde, quiero que sea igual a 8.56. Y sí lo podemos hacer, porque sabemos de que la fórmula del área es base por altura entre 2. Eso significa que 8.56 va a ser igual a X por H entre 2. Tú me vas a decir, bueno, pues es que ahí todavía no tengo nada, ¿no? Todavía ahí no tengo ninguna relación. Ah, bueno, puedo despejarla, la H, pongamos, puedo dejar solita la H, y me va a dar que 2 por 8.56 Caray. Bueno, sí, vamos a hacerlo así. Me va a quedar que 2 por 8.56 entre X va a ser el valor de H. En esta ocasión resulta que H vale 17.12 entre X. Ahí está mi valor de H. Eso todavía está un poquito lejos de la solución, ¿no? Pero fíjate que yo puedo establecer una regla de triángulos o una relación de semejanza de triángulos. Y puedo decir que X es semejante a 3.75, así como H es semejante a 6.274. Y de aquí podríamos despejar a la X y podríamos decir que X es igual a 3.75H entre 6.27. 4. Eso nos llevaría a que X es igual a 3.75 entre 6.274, 0.5977 de H. Ahora, en esta expresión, nosotros podríamos sustituir el valor de H. Y eso nos quedaría que X sería igual a 0.5977 por 17.12 entre X. Esta X que está dividiendo la podemos pasar del otro lado y nos va a quedar X cuadrada igual a 0.5977 por 17.12. Y ese valor nos va a dar igual a 10.23. Bueno, pues X va a ser la raíz de 10.23, a partir de una relación de semejanza de triángulos y a que me sé el área de un triángulo. X vale 3.199. Bueno, en esa distancia de 3.199, ya sé que se produce la pendiente nula. Esa pendiente nula me permitiría calcular el área del diagrama de pendientes. Lo voy a copiar un poquito más abajo para que le quitemos información que está de más. Mira, resulta que me va a quedar algo así. Así. Esa distancia vale 3.199. Después, un poquito de área positiva. La distancia que hay hasta este punto es de 3.75, que es donde estaba la carga. Y luego resulta que sigue avanzando. Y sigue avanzando con una pendiente que ahora se abre positiva.
y llega hasta un valor de 10.16. Ahí está mi gráfica de pendientes, digamos, simplificada, ¿no? Esta distancia me provoca el 0 y el valor inicial vale menos 8.56 toneladas metro cuadrado. El valor final, toneladas punto metro cuadrado. Y aquí tenemos un valor de 3.20. Bueno, ahora permítanme mover esto hacia abajo, hacia una siguiente página. Y ahora podríamos nosotros calcular el diagrama de esta figura, ¿no? El diagrama, el área de esta figura. Para eso, pues evidentemente que tiene una configuración rara, lo podemos simplificar y podemos hacer un triángulo, una cuña parabólica, otro triángulo, un trapecio y una cuña parabólica. Le podemos llamar figura A, figura B, figura C, figura D y figura E. Cuando queremos calcular las cuñas, la vez anterior yo te decía que hay una fórmula para esas cuñas parabólicas y cuña parabólica de grado 2. Resulta que la distancia en la que avanza en X, a eso se le puede llamar A. Y resulta que su área la podemos estimar como una constante por A al cubo entre 12. La constante, la vez pasada decíamos que viene de dos gráficas arriba. Entonces, si me le quedo viendo, pongamos a mis diagramas de pendiente y veo cuáles son los valores de dos gráficas arriba, te darás cuenta de que en esta zona, una, dos gráficas arriba, el valor constante es de 1.673. En cambio, en la otra zona, dos gráficas arriba, el valor constante es de 2.827. Bueno, ese par de valores los vamos a tomar en cuenta para estas áreas. Mira, entonces, para la primera zona vamos a tener una constante que vale 1.673. Para la segunda zona tenemos una constante 2 que vale 2.827. Ahí está. Bueno, de esa forma ya podríamos calcular las áreas. El área A es un triángulo, entonces no tiene mayor chiste, ¿no? Simplemente multiplico una base de 3.199 por una altura de 8.56 y eso me da un área entre 2, perdón, es un triángulo. Eso me da un área de 13.69. Si la altura está en toneladas metro cuadrado y la base está en metros, pues mi resultado de área está en toneladas metro cúbico. Esa sería el área de la figura A. El área de la figura B está un poco más compleja, ¿no? Porque tengo que utilizar esta expresión para una cuña parabólica. Bueno, esa expresión nos llevaría a multiplicar una constante que vale 1.673 por un desarrollo de 3.199 al cubo entre 12. Y esa área B va a tomar un valor de 4.56. Ahí está. Resulta que hasta este punto nosotros podríamos sumar lo que son las áreas negativas. El área A y el área B. Hasta ese punto. Y resulta que nuestro resultado de esas dos áreas ahí me da de 18 puntos las áreas negativas y me da áreas de pendiente negativa, me da 18.25 toneladas metro cúbico. Y la figura C, pongamos, es una figura muy sencilla, ¿no? Esta área de la figura C es un simple triángulo. La base de la figura C va a ser la diferencia entre estos dos valores. Es decir, 3.75 menos 3.199 y nos da una base que mide 0.551. Esa base, por una altura de 3.20 entre 2,
Resulta que tenemos un área de la figura C de 0.88 toneladas metro cúbico. La figura D es un trapecio. No deberíamos de tener problema con un trapecio, ¿no? Simplemente es base mayor más base menor entre 2 por el desarrollo. Esta distancia, ahí sí tuvimos problemas, no me acuerdo cuánto mide. ¿Te acuerdas que no, toda la viga medía 5.97? Entonces, esa distancia, ya recordé, vale 2.22. Perdón, me llegó mi efecto Doris, ¿no? Fisherman. No sé qué número. Ahí está, nuestra distancia 2.22. Entonces, el desarrollo va a ser de 2.22. El área D tiene un valor de 14.83 toneladas metro cúbico. Ok. Y mi área E también se vuelve un poquito compleja porque es la fórmula de la cuña parabólica, ¿no? En este caso tendríamos una constante de 2.827 por una distancia de 2.22 al cubo entre 12. Y esa área E nos estaría sumando o nos estaría dando como resultado 2.58. Si tomamos estas tres áreas, vamos a marcarlas aquí. Bueno, no, se ve muy feito eso. Mira, si tomamos estas tres áreas, ahora positivas, estas tres, pues resulta que la suma de nuestras áreas positivas, esperemos que nos dé un valor similar. Pero usualmente hay una pequeña diferencia, ¿no? Tal vez si encontramos un 17 o un 19, está bien. Fíjate, si sumamos 0.88 más 14.83 más 2.58, a mí me da un valor de 18.29. En esta ocasión se parece mucho, va a haber otras ocasiones en donde no se parezcan tanto. Este par de valores, lo que significan es de que mi flecha máxima va a tener ese valor, 18.25, que es el 18.29 es el mayor, 18.29 toneladas metro cúbico entre E y. Ahora, este valor, pues hay que colocárselos a nuestro diagrama, ¿no? Precisamente nosotros queremos calcular cómo se deforma la flecha o cómo se cuelga la viga. Y al ir acumulando estas áreas, primero grandes y luego pequeñas, pues nuestro diagrama de flecha primero va a bajar mucho y luego va a bajar poco, hasta alcanzar un valor máximo debajo de la pendiente nula. Ahí vamos a tener nuestra Y max en este punto. Y esta Y max nos está dando un valor de 18.29 toneladas metro cúbico entre E y. Y a partir de ese punto, pues lo que va a pasar es de que va a empezar a acumular áreas ahora positivas del diagrama de pendiente. Ahí está. Como empieza a acumular áreas que ahora son positivas, pues entonces va a empezar a subir. Y prácticamente, ¿te acuerdas de que el área negativa y el área positiva nos dio el mismo valor? Tal vez el área negativa nos dio 18.25 y el área positiva nos dio 18.29. Hay una pequeña diferencia, pero prácticamente podemos decir que la flecha en A vale 0 y que la flecha en B vale 0. Y que en el centro vamos a tener un valor máximo de flecha, ¿no? Que en esta ocasión vale 18.29 toneladas metro cúbico entre E y. Seguramente tú me vas a decir, bueno, pues sí, pero no me imagino esa cantidad. O sea, yo no me imagino cuánto se deforma hacia abajo. Y por eso hay que utilizar el valor de E y. La E y valía
2.078 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Déjame borrar esto. Ya el Word ya no reacciona. Oh, no me deja borrarlo. A ver. Ahí está, ya lo pude borrar. Bueno, tal vez le hacía falta el guardar, ¿no? Ahora fíjate, la parte de arriba, ese 18.29, está en toneladas metro cúbico. Entonces, esa cantidad que está en toneladas metro cúbico, hay que transformarla a kilogramos centímetro cúbico. Y para eso, pues hay que utilizar nuestra calculadora, ¿no? Ahí te muestro la calculadora. Y entonces, resulta que esa cantidad que vale 18.29, la multiplico por 1000 para que me quede en kilos. Y ahora la multiplico por 100 y por 100 y por 100 para que me quede en kilogramos punto centímetro cúbico. ¿Te das cuenta que esa cantidad está muy grande y que está, es un 1.82 con 10 dígitos? 1.82 por 10 a la 10. Entonces, pues vamos a escribirlo así. 1.829 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico. Aquí lo bonito, lo que, bueno, a mí me gusta, ¿no? Que se genere este sistema, es de que prácticamente nos podemos deshacer casi de todo. De los kilogramos, del 10 a la 10, del 10 a la 10, de los centímetros al cubo con centímetros al cuadrado, y nuestro resultado va a quedar en centímetros. Y prácticamente lo único que vamos a hacer va a ser dividir 1.829 entre 2.078. Y nuestro problema del día de hoy con esas dimensiones se está deformando 88.88 centímetros, algo así como 8 milímetros en la parte media. Probablemente alguien diga que es poquito, probablemente alguien diga que es mucho. El valor normativo, lo máximo que se podría deformar, sería la longitud de la viga, que te acuerdas que mide 5.97 en centímetros, o sea, 597 centímetros, entre 480. Lo máximo que se podría deformar esa viga por las normas, según las normas, sería 1.24 centímetros. Entonces, ahí lo que estamos encontrando es de que pues, nuestra viga está siendo capaz de cumplir la norma. Y, pues, bueno, eso nos da, yo creo que singular alegría, ¿no? Yo creo que nos permite, pues, ponernos de buenas e identificar que todo este cálculo que hicimos valió la pena y que esa viga está siendo capaz de deformarse poco. Probablemente alguien diga, no, pues, es que si todavía tengo un cierto margen para que se deforme más, pues, podría utilizar un poquito de menos centímetros de altura. En este caso, pongamos, si me deja hasta 1.24, probablemente alguien diga, oiga, ¿y la podríamos hacer la sección de 28 centímetros de alto o de 25? Pues sí, evidentemente que al cambiar la altura a 25, va a cambiar el momento de inercia y va a cambiar la constante EI. Y seguramente ahora vamos a tener una mayor deformación. Pero pues eso ya será razón de alguien que quisiera precisamente construir esto y jugar con algunos valores, ¿no? Ahí está nuestro ejemplo, que con esa sección se está deformando 8 milímetros, 8.8 milímetros. Ojo, no significa que ya sabemos calcular vigas de acero, ¿eh? Ojo con eso. No significa eso. Porque para eso existe todo un curso de acero. 6 meses que le vas a dedicar a diseñar vigas de acero o a estructuras de acero. Pero lo que está diciéndonos es de que desde el punto de vista de resistencia de materiales, esta viga no tendría muchos problemas. Evidentemente que cuando tú vayas avanzando en semestres más avanzados, vas a encontrar otros métodos y otros,
otras revisiones también para analizar esas vigas. O una viga un poco más compleja, ¿no? El día de hoy, fíjense, yo, si ustedes lo recuerdan, yo les dije, tenemos una viga sencilla que no tenemos el peso propio. Para la siguiente sesión, probablemente sí ya vamos a hacer una que tenga peso propio, y eso va a hacer que nuestro problema sea un poquito más difícil, ¿no? Un poquito. Y la que sigue vamos a poner otro problema un poquito más difícil, y así vamos a ir subiendo, ¿no? Cada vez va aumentando la dificultad de nuestros problemas. En este caso, nuestra Y máxima nos dio de 0.88 centímetros. Una pregunta, no sé si tenemos dudas que podemos aclarar, ¿no? Ay, apenas si te escuché, pero creo que dijiste que todo bien. Si ustedes nos dicen que está bien, pues yo creo que por ahí podríamos parar nuestra sesión del día de hoy, ¿no?